En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, un joven teniente fue enviado por el ejército japonés a la remota isla filipina de Luban. Su misión era conducir una guerra de guerrillas en la zona contra las tropas estadounidenses. Desafortunadamente, esta misión se alargó demasiado, ya que nunca le dijeron oficialmente que la guerra había terminado, así que durante los siguientes 29 años continuó viviendo en la jungla, listo para cuando su país nuevamente necesitara de sus servicios e información. El día de hoy veremos la increíble historia del soldado Hiro Onoda. Hiro Onoda fue un ciudadano japonés que originalmente trabajó en una empresa comercial en la China ocupada. Cuando tenía 20 años, fue llamado a unirse al ejército imperial, por lo que renunció a su trabajo y así realizar su entrenamiento en Japón. En cierto punto de su entrenamiento, fue enviado a la escuela Nakano para ser entrenado como oficial de inteligencia del ejército imperial. En este entrenamiento especializado en inteligencia militar, le enseñaron los métodos para reunir información y cómo llevar a cabo la guerra de guerrillas. Onoda estaba siendo preparado para ir detrás de las líneas enemigas y quedarse con pequeños grupos de soldados realizando escaramuzas, además de reunir inteligencia en el proceso. El 26 de diciembre de 1944, Onoda fue enviado a la isla de Luban, en Filipinas. Las órdenes de su comandante, el mayor Yoshimi Taniguchi, fueron simples. Está absolutamente prohibido morir por su propia mano. Puede tomar 3 años, puede tomar 5, pero pase lo que pase, volveremos por ti. Hasta entonces, mientras tengas un soldado, debes continuar dirigiéndolo. Puede que tengas que vivir solamente de cocos. Si ese es el caso, vive de cocos, pero bajo ninguna circunstancia debes renunciar a la vida voluntariamente. Ya en Filipinas, Onoda se unió a un grupo de soldados japoneses que habían sido enviados allí anteriormente. Poco después, la isla fue invadida por las tropas enemigas, cuando otros oficiales que ya estaban en Luban se negaron a ayudar a cumplir parte de las órdenes que Onoda recibió para destruir el aeródromo y el puerto, hecho que facilitó a las fuerzas aliadas para conquistar la isla, desembarcando el 28 de febrero de 1945. Poco después de que la isla fue conquistada, los soldados japoneses restantes se dividieron en pequeños grupos de 3 o 4 y se dirigieron a la selva. El grupo de Onoda comprendía al soldado Yuichi Akatsu, el cabo Shoichi Shimada y el soldado Kinshichi Kozuka. Su grupo siguió usando tácticas de guerra de guerrillas para hostigar a las tropas mientras racionaban estrictamente los suministros, incluidos alimentos, municiones y complementaban sus pequeñas raciones de arroz con plátanos, cocos y otros alimentos de la selva. Ocasionalmente, también realizaban incursiones en granjas locales cuando podían. En octubre de 1945, después de que otro de estos pequeños grupos había matado a una vaca de una granja local para alimentarse, se encontraron con los folletos de los isleños locales diciéndoles: "La guerra terminó el 15 de agosto, bajen de las montañas". Estos grupos restantes discutieron este folleto extensamente y llegaron a la conclusión de que era una propaganda falsa tratando de hacer que se entregaran. Sintieron que no había forma de que Japón pudiera haberse rendido tan rápido desde el momento que se les asignó la misión. Además, uno de los grupos había sido atacado unos días antes, hecho que supuestamente no habría sucedido si la guerra realmente hubiera terminado. Ya para el final de 1945, los isleños locales se cansaron de recibir disparos, por lo que pidieron a un Boeing B-17 lanzar folletos por toda la jungla. Estos folletos tenían la orden de rendirse por parte del general Yamashita, pero una vez más, los grupos restantes volvieron a examinar esos folletos para tratar de determinar su autenticidad. Al final, la redacción de los folletos relacionados con el método con el que los enviarían de regreso a Japón les pareció sospechosa, en gran parte porque la redacción hizo que pareciera que Japón había perdido algo que no podían comprender y que era un gran problema en su voluntad de aceptar que la guerra terminara. Entonces, una vez más, creyeron que estos folletos eran una artimaña de los aliados, tratando de engañarlos para que se rindieran. Cuando esto no funcionó, dejaron caer más folletos con periódicos del Japón actual, fotografías y cartas de las familias de los soldados, e incluso se enviaron delegados desde Tokio, donde se adentraron a través de la jungla, hablando por los altavoces rogándoles a los soldados que se rindieran.
En todos los casos, siempre hubo algo sospechoso en las mentes de los soldados y siguieron creyendo que todo esto era un engaño elaborado por las tropas aliadas. Pasaron años en la jungla y estos cuatro soldados continuaron cumpliendo con su deber jurado de atacar al enemigo en cada oportunidad y reunir inteligencia lo mejor que pudieran. En cierto momento, cuando vieron que la mayoría de las personas estaban vestidas con ropa civil, comenzaron a pensar que eso también era una artimaña de las fuerzas aliadas para calmar a los guerrilleros japoneses. Consideraron el hecho de que cada vez que disparaban contra estos civiles, poco después, los grupos de búsqueda llegarían para cazarlos. Después de unos 5 años en la jungla, un soldado decidió que se rendiría, pero no les dijo a los otros tres. Entonces, en 1949, se escapó de los demás y después de 6 meses solo en la jungla, pudo rendirse con éxito a lo que él pensaba que eran tropas aliadas. Debido a este evento, el grupo de Onoda se volvió aún más cauteloso, se ocultó más profundamente y tomaron menos riesgos al momento de bajar a buscar comida. Poco tiempo después, otro miembro del pequeño grupo, el cabo Shimada, fue asesinado en una escaramuza en la playa de Gontin, por lo que solamente quedaron dos, Onoda y Kozuka. Durante unos 17 años más, los dos vivieron en la jungla, reuniendo inteligencia lo mejor que pudieron y atacando lo que creían que eran tropas enemigas cada vez que podían arriesgarse. Onoda y Kozuka todavía estaban convencidos de que eventualmente Japón enviaría más tropas y luego entrenarían estos soldados para la guerra de guerrillas y usar la inteligencia que habían reunido para recuperar la isla. En octubre del 72, después de 27 años de esconderse, Kozuka fue asesinado durante un tiroteo con una patrulla filipina. Los japoneses habían pensado durante mucho tiempo que Kozuka había muerto, ya que no creían que pudiera haber sobrevivido tanto tiempo en la jungla, pero ahora que tenían su cuerpo, comenzaron a pensar que Onoda también estaría vivo, a pesar de que él también había sido mucho tiempo atrás declarado muerto. El gobierno japonés decidió entonces enviar un grupo de búsqueda para localizar a Onoda. Desafortunadamente para los exploradores, era demasiado bueno para esconderse, contando con 27 años de práctica y luego de una intensa búsqueda, no pudieron encontrarlo. Finalmente, en 1974, un estudiante universitario llamado Norio Suzuki decidió viajar por el mundo. Entre su lista de cosas para hacer en su viaje estaba encontrar a Onoda, a un panda y al abominable hombre de las nieves, en ese orden. Suzuki viajó a las islas y rastreó a través de la selva en busca de signos de Onoda. Sorprendentemente, donde literalmente miles de otros exploradores habían fallado en los últimos 29 años, Suzuki tuvo éxito. Encontró a Onoda e intentó convencerlo de que la guerra había terminado y que volviera a casa con él. Onoda rechazó esta propuesta, ya que sus oficiales al mando le dijeron que regresarían por él sin importar qué. No se rendiría ni creería que todo había terminado hasta que su oficial al mando regresara y le ordenara que lo hiciera. Ya en este punto, no se le habría permitido irse simplemente, se le exigiría que se rindiera y se arrojara a merced del enemigo. Tras esto, Suzuki viajó de regreso a Japón y encontró al ex comandante de Onoda, el mayor Taniguchi, ahora retirado y trabajando como librero. Taniguchi fue llevado de regreso a la isla para decirle a Onoda que Japón había perdido la guerra y que debía de poner sus armas y rendirse a los filipinos. Como era de esperar, después de vivir en la jungla haciendo lo que él pensaba que era su deber, resultó en haber desperdiciado 29 años de su vida y lo que era peor para él, asesinando e hiriendo a civiles inocentes. Más tarde, Onoda declararía: realmente perdimos la guerra. ¿Cómo pudieron haber sido tan descuidados? De repente, todo se volvió negro. Una tormenta estalló dentro de mí. Me sentí como un tonto por haber estado tan tenso y cauteloso en el camino aquí. Peor que eso, ¿qué hubiera estado haciendo durante todos estos años? Poco a poco, la tormenta se calmó, y por primera vez realmente entendí. Mis 30 años como guerrillero para el ejército japonés se terminaron abruptamente. Este fue el final. El 10 de marzo de 1975, a la edad de 52 años, Onoda, en uniforme completo, salió de la selva y entregó su espada de samurái al presidente filipino Ferdinand Marcos. El presidente Marcos, en un movimiento muy impopular en Filipinas, pero inmensamente celebrado en Japón, perdonó a Onoda por sus crímenes cometidos, ya que Onoda había pensado que estuvo en guerra todo el tiempo. El ahora civil Onoda regresó temporalmente a Japón, donde se descontentó demasiado,
ya que muchas de las virtudes japonesas tradicionales que apreciaba durante el Japón imperial, como el patriotismo, eran prácticamente inexistentes en la cultura actual. De hecho, en su opinión, Japón era ahora una nación cobarde con el resto del mundo y había perdido su orgullo y sentido de sí mismo. A causa de este malestar, Onoda se mudó a Brasil y usó su pago atrasado para comprar un rancho allí, donde se casó. Sin embargo, después de leer en el periódico sobre un adolescente japonés que había asesinado a sus propios padres en 1980, Onoda se angustió aún más por el estado de su país y por los jóvenes en Japón, por lo que regresó a Tokio en 1984, estableciendo una escuela para jóvenes donde les enseñaría varias técnicas de supervivencia y se les enseñaría a ser ciudadanos japoneses más independientes y mejores personas. Onoda finalmente vivió hasta los 91 años, falleciendo el 16 de enero del 2014. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.